Alecco casi la salita non si quanto. Brujima Bain, bienvenidos todos a nuestro acto de recordación de Yom HaZikaron. Hoy es lunes 27 de abril del año 2020. Es el día 3 de Iyar de 5780 en el Luaj Ibrí.
Y estamos con los ánimos así, como el día aquí en Córdoba, Argentina. Medio en color de gris, desde vamos a recordar hoy y evocar a alrededor no, son 23.816 Halalei Tzal asesinados desde el principio de las primeras olas de Sionú. Desde el año 1860 contabilizamos 23.816 caídos en todos los combates y guerras de Medinat Israel. También recordamos a 4.166 víctimas civiles asesinadas en distintos actos de terrorismo en los tiempos del Estado de Israel. Y también, desde el año pasado a este año, hay lamentablemente otras 42 nuevas víctimas que han caído en defensa de nuestra Medina. Y también es un momento para mencionar que hay 33 seres humanos, hermanos y hermanas, que fueron heridos de manera tal que han quedado con algún distinto tipo de discapacidad, ¿sí? Y ellos también están incluidos en este acto, en esta azkara, en esta recordación. Le damos la bienvenida a todos, y mencionar que esta transmisión, esta azkara, esta recordación, solo fue posible porque nos convocó el compañerismo, el amor a Israel, el amor a la comunidad de Ascanim, de profesionales, de voluntarios, de familias y de alumnos y alumnas, Madrijim, Madrijot, que con el corazón van a estar entre nosotros a lo largo de esta azkara, de esta recordación. Esta recordación va a tener el formato como si estuviésemos en un día como hoy, pero en Israel, ¿sí? En Yom HaZikaron en Israel, donde las radios y la televisión israelí cambian, trastocan sus programaciones habituales para solamente compartir la música y la temática a través de las plegarias y de las meditaciones y de las lecturas de lo que significa este día. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a compartir una de las canciones que más nos evoca el dolor de las guerras, la sangre derramada para que Israel llegue a ser lo que es hoy, este orgullo para todo Am Israel, con una canción que se llama Bab el Wad y que evoca a una de las batallas más cruentas, allí por los años 47 y 48. Para ingresar a la ciudad de Jerusalén había que pasar por esta zona geográfica donde todavía hoy, cuando vamos ascendiendo las colinas de Judea para llegar a Jerusalén, pasamos por ese Shar Agai, por este portal del valle, y vemos a los costados de la ruta que une Tel Aviv con Jerusalén los restos de los tanques y armamentos que implicaron un montón de dolor para un montón de hermanos y hermanas. Bab el Wad. Ruach yam noshevet, or kochav rishon, me'ever beit maschil. Bab el wad, lanetzach hor na'et shmoteinu, shayarot, partzu baderech elayim. Betzidei aderech mutalim etenu
Shele da barzel shotek emorei. Babel wat la netzas horna eshmoteinu. Babel wat baderech elai. Nos convoca Babel Wat, la Netzach Shorna Ech Moteinu. Nos convoca a recordar a los caídos en esa lucha, en todas las luchas. Y recordamos a través de la música, recordamos a través del arte, recordamos a través de la arquitectura. Cuando vamos a Israel podemos ver manifestaciones de todas estas áreas del desarrollo humano que están evocando a los hijos, hijas, hermanos, padres, abuelos, seres queridos que ofrendaron sus vidas en Tzahal, en el Ejército de Defensa de Israel, o también que fueron víctimas en atentados civiles, atentados terroristas. Una de las maneras, hay decenas de poesías y de lecturas, y nosotros también vamos a compartir ahora con Ilana Ansaldo, madrijá y alumna de nuestra escuela, una lectura primero en hebreo, y luego, junto con nuestro querido Iván Barenberg, nuestro alumnito genio Iván, vamos a compartir una traducción al español de un texto que, presten atención, habla de cómo la contradictoria condición humana, el lado más oscuro de la humanidad, convoca al odio, al derramamiento de sangre, y es también esa criatura humana la que crea y la que transforma la naturaleza. Entonces, con Ilana y luego con Iván, esta contradictoria lectura. General, Atang Shelha, Meet Bertolt Brecht. General, Atang Shelha, Urrejev Hazak, General. Udores etayar, Umoeg Meanashim. Aval, Yeshlo Hizaron Ejad, Usakuk Lenag. General, Amatos Shelha, Uneshek Adir, General. Afgaboa Kemonesher. Utokef Mair Behadish. Aval, Yeshlo Hizaron Ejad. Usakuk Letayas. General. Adam, Yetzur Meod Yail, General. Uyodea Latuz, Yodea Linog Larog. Aval, Yeshlo Hizaron Ejad. Uyodea Lakshov. General, su tanque es un fuerte carro. Él puede arrasar con bosques y aplastar un centenar de personas. Pero tiene un defecto. Requiere de una persona que lo maneje. General, su avión es un arma letal. Navega los cielos como un águila, ataca rápido, pero tiene un defecto. Requiere de un piloto para que lo haga volar. General, el ser humano es muy efectivo. Él sabe pilotear aviones, sabe conducir y matar, pero tiene tan solo un defecto, él sabe pensar. En Israel, la dimensión del dolor tiene que ver con la pérdida de tu amigo, de tu hermano, de tu hermana, de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu abuela. En Israel, las víctimas tienen nombre, tienen apellido, tienen una historia. Y Medinat Israel está presente en nosotros de muchas maneras, en nuestros himnos, en la escuela, en el club, en nuestros festivales Zemer, y también en la presencia de una shlijá, de Dashi Husit, Shlijá de la Sohnut, de la Agencia Judía, y también Shlijá para la Tnuá, para el movimiento jaluziano aquí en Córdoba. Por eso vamos a ir ahora con Dashi a tener a través de ella un poquito de Israel con nosotros en su canto y en sus palabras. Gracias, Gaby. Buenas noches a todos y todas. Días difíciles que estamos atravesando como pueblo, como país, como comunidad.
La verdad es una tristeza muy grande que se vive dentro de todos nosotros. Muy intenso todo. Elegí una canción de un artista israelí que se llama Evitar Banay. Y la canción habla y refleja una situación en la cual las familias que han perdido un ser querido les piden a todos que por favor se vayan ya para que ellas puedan vivir su dolor en paz, tranquilos, sin nadie alrededor. La canción refleja también lo que decía Gaby, que en Israel se puede estar hablando de un amigo, de tu papá, de tu mamá. Entonces dice, padres, hijos, abuelas, nietos, el corazón de la madre se desvanece. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? Un padre llora por un hijo y un hijo llora por su padre. Así que les comparto con ustedes esta canción de Vital Banay, Avot Ubanim, Padres e Hijos. Dice Shmuel Yosef Agnon, el célebre escritor israelí, premio Nobel de Literatura, acerca de esta fecha. Él lo escribe, por supuesto, en su exquisito hebreo y hemos hecho una libre traducción al español. Melech Basar Vadam, un rey de carne y hueso, manda a sus huestes a la guerra para matar y morir. Cuando cae un soldado, simplemente coloca otro en su lugar,
ya que para ese rey abundan muchos como él. Sin embargo, continúa Agnón, HaKadosh Baruj Hu, que es nuestro rey, es amante de la vida, quiere y persigue la paz, y ama a su pueblo Israel. Y siendo que se trata de un pueblo pequeño, cada uno, cada individuo de este pueblo, es importante para él como una legión completa. Es impensable que caiga uno y lo reemplace por otro. Cada caído cuenta para Am Israel como una legión entera. Por esta razón, cuando rezamos una oración por cada muerto de Am Israel, decimos Itgadal veitgadash shemei rabá, es decir, que se engrandezca y santifique el nombre de Dios, que crezca su fuerza y no decaiga. Y decimos Behayejon uviomejon uchayei dehol beit Israel, lo cual significa que esté su presencia en nuestra vida, en nuestros días y en la vida de cada casa de Israel, confiando en que así cunda la paz en el mundo, la brajá y la poesía, y que haya así gran consuelo en esta tierra. Y sí, si así decimos en honor de cada fallecido, con más razón aún por nuestras hermanas y hermanos de Israel, cuya sangre se derramó por el nombre divino, por su pueblo y por la existencia de su patria, nuestra Mediná. Por esto, concluye Agnón, cada hijo del pueblo de Israel, todos los que participamos de este duelo, elevamos nuestra plegaria honrando su nombre y el de cada uno de los caídos. La poesía que acaba de pronunciar nuestro querido Moria Gili de Shmuel Yosef Agnon es el, como el prólogo para que ahora recitemos, cerca del final de este momento de recordación, dos tefilot. La plegaria que recién decía Gili, el Kaddish, este nombre sagrado de Dios, que lo vamos a hacer especialmente con un solo nombre, y en él evocando los nombres de todas las víctimas del terrorismo, para que luego con el Malach Rahamim, nuestro Rabino Gabriel, pueda incluir en un solo nombre también todos los nombres de aquellos soldados caídos por la defensa del establecimiento del Estado de Israel. El nombre que elegimos para recordar hoy, englobar a todos los caídos por las víctimas del terrorismo, es el nombre de Gastón Perpiñal, Zichrono Livracha, Perpis. Hace 18 años, yo recuerdo, venía todavía por unos meses los fines de semana a Córdoba, hasta que nos instalamos aquí, y en uno de esos viajes me encontré con la noticia triste e irreparable, en el dolor de que había muerto en un atentado en Israel un alumno de la escuela que había sido alumno hasta hacía muy poquito tiempo. Sus compañeros seguían en la escuela y siguen. Gastón Perpiñal murió en un atentado en Farsaba, una bomba en un shopping. Y en el nombre de Gastón queremos enfocar a todos aquellos que perdieron la vida en estos actos de tanto terror y tanto dolor. Yo voy a encender una vela para pronunciar el Kaddish en esta vela, y cuando ustedes, que los invitamos a hacerlo hoy en un ratito, enciendan una vela, fíjense algo que es, a veces uno cuando mira una vela no lo nota, pero si ven de cerca el fuego y ven la llamita, hagan este ejercicio cada uno, van a ver que no hay un solo color en la llama, hay varios colores, el que más predomina por supuesto es este blanco amarillento, pero alrededor del ptil, no me sale en castellano, de la mechita, el primer color que se ve es el negro. Es decir, es muy extraño, pero el fuego de lo blanco está sostenido por lo más oscuro que es el negro. Y en este sentido, nosotros estamos como llamados desde nuestra tradición y desde nuestro Dios a hacer exactamente eso, a que aun cuando haya oscuridad, esa oscuridad se convierta en la base de mayor luz. Nosotros contestamos al terror con más humanidad y con más vida. Y en ese espíritu, en el nombre de Gastón Perpiñal, y en el de todas las víctimas
caídas por el terrorismo en todos estos años, pronunciamos juntos este Kaddish Yatom para después recordar con nuestro Rab Gabriel a los soldados. Si quieren acompañarme en el recitado hacia la distancia, lo hacemos sabiendo que no hay distancia, como tampoco hay tiempo cuando uno recuerda a quien físicamente no está, pero sigue estando en Dios y en cada uno de nosotros. Itgadal, Beit Kadash, Shemer Rabba. Bealma, Dibra, Jirute, Beamlich, Malhute. Bejayehon, Ubiomejon. Ubejayei, Dejol, Beit Israel. Bagalá, Ubisman, Karib, Beimbru. Amén. Ehe, Shemer Rabba, Meborach, Leolam, Lulme, Almaya. Baraj, Beishtabaj, Beitboar, Beitromam, Beitnase. Beitadar, Beitale, Beitalal, Shemede, Kudesha, Brihu. Ela minkol birchata beshirata, tushbechata benehemata, amiram bealma beimru amen. Yesh lamar rabba min shemaya, chayim aleinu, al kol Israel, beimru amen. Ose shalom bimroma, uy ase shalom aleinu, al kol Israel, beimru amen. Tiu nishmatam, tzurot bitzor ha-chayim, que sus almas queden engarzadas en la vida eterna. Amen. Amén. Así como el Rab Marcelo encendió un Ner Neshama, una vela de recordación, una vela que evoca las almas y la memoria de las víctimas civiles en el nombre de Gastón, pero con todas ellas, vamos a invitar ahora a encender también otra luz, otra vela, en memoria de los Halalei Tzahal, de todos los soldados, los hemos dicho, son más de 23.000, que evocamos en todos ellos, pero también elegimos un nombre que está en nuestro Beit Knesset chiquito, lo que decimos el templito ahí de la calle Alvear, en el templito Halalei Tzahal, está el nombre y la memoria de Aldo Grichener, un soldado que cayó, soldado cordobés, caído allí, junto a otros soldados latinos y junto a otros tantos, miles. Entonces, trayendo su luz, haciéndola nuestra, en el nombre de Aldo, pero incluyéndolos a todos, encendemos este otro Ner Zikaron. Y por los civiles y los soldados caídos, El Malé Rahamim, una plegaria por la elevación de sus almas. El Malé Rahamim, Shoichen Bamiromim, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים. כזור הרקיע מזהירים לנשמות הקדושים שנלחמו במערכות ישראל במחתרת בשירותי הביטחון ובצבא הגנה לישראל. אשר נפלו בשעת מילוי תפקידם, בהגינם על חיי עם ישראל בארצו מחוץ עלה, ולנשמות הקדושים שנפלו קורבן ופעילות טרור. בעבור שאנו מתפללים לילול נשמותיהם, לכם בעל הרחמים, יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצור החיים את נשמותיהם, אדוני ונחלתם, בגן עדן תמנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Dios, que estás lleno de rajamim, estás lleno de compasión, tú que moras en las alturas, te pedimos que retengas, que contengas bajo las alas de tu presencia, de tu Shejiná, a todas las víctimas civiles y militares, a todas las vidas que fueron tomadas y ofrendadas, para que Am Israel pueda seguir sosteniendo a su Medina, a su Estado de Israel, nuestro Israel. Que puedan sus almas descansar en el Gan Eden, en el paraíso celestial, Ba'agur Shanachnu Mitpalelim, y que puedan nuestras tefilot y nuestras acciones de bien hacer que esas almas permanezcan
allí contigo, asciendan y permanezcan en tus confines de la santidad, que sus recuerdos queden engarzados en la cadena de la vida espiritual eterna. Te pedimos, Dios, que vos seas un ajalá, que vos seas su herencia, que descansen todos ellos en paz, que sean para nosotros braja, digamos. Amén. Amén, amén. Las almas, sí. Marcelo. No, perdón, justo estaba leyendo ahí en los mensajes que, por un lado, Germán Ambach decía que fue compañero de Aldo Richener, y recién apareció en el chat el hermano, bueno, de este Jayal, y agradecía. Para nosotros es una obligación recordarlo, y bueno, hoy elegimos su nombre, pero en el de todos, como bien decías. Yo te quiero dejar de vuelta el micrófono, no sin antes recordar cómo hacemos antes de finalizar el acto, que todavía nos quedan 3 minutitos más, que mañana nos reencontramos para un momento de estudio, como estamos estudiando a las 4 de la tarde este ciclo de la pandemia, y después pasamos como pasamos. Los pueblos que saben recordar sus tristezas saben festejar sus alegrías. Entonces mañana a las 7 de la tarde nos vamos a reencontrar para el momento hermoso y feliz de celebrar la independencia, la Atzmaut de Medinat Israel. Solo eso quería dejar dicho aquí, y te devuelvo el micrófono y la pantalla, Negro. Todas gracias. Decíamos ya para finalizar que nos unimos a Israel, le copiamos a Israel el corte editorial de esta Azcará, trayendo canciones, lecturas, evocaciones y tefilot que transitan este día de dolor para Medinat Israel, pero para todo Am Israel. Pero para irnos simbólicamente con una gotita, una tipá de esperanza, recordar que la humanidad está entramada, está conectada, y especialmente nosotros con Israel, con las familias, con los muertos y con los vivos y con los sobrevivientes de Israel. Israel y nosotros Israel, estamos entramados, somos una rigma, somos una trama de almas y de espíritus, de dolores y de esperanzas compartidas. Por eso nos vamos a ir con Rigma Enoshit Ahad. Cuando alguien de nuestros hermanos y hermanas muere, algo en nosotros muere, pero también nosotros vivimos entrelazados en la tikva, en la esperanza de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, y especialmente en Medinat Israel. שאמות משהו ממני, משהו ממני ימות בך, ימות בך, שתמות משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך. כי כולנו, כן, כולנו ריבה אנושית אחת חיה, מים אחד מאיתנו, לך מימנו, מה שאומר בנו משהו נשאר איתו. משהו נשאר איתו. Nos despedimos nosotros, recordando que siempre hay algo de Dios en nosotros, y nosotros podemos encontrar en Dios la fuente del consuelo, del amor, del renacimiento y de la esperanza. Nos despedimos ahora de ustedes. Yom HaZikaron y su espíritu nos acompañará, como decía el Rab Marcelo, hasta mañana
a la noche, cuando volvamos, con 6 horas de diferencia, pero cuando volvamos a conectarnos ya en el espíritu de Yom Ha'atzmaut. Shetehe Leilui Nishmotam, que sean todas las almas que recordamos elevadas. Gracias a ustedes y gracias a todos, por permitirnos compartir este momento. Hasta mañana.